Buenos días. El segundo grupo, MD3T1, estamos. Bueno, muy bien, Ivón. ¿Quién más? Matienzo. Contreras. A ver si es que voy tomando la lista. A ver, está Aguilar Martínez. Aguilar, no veo Aguilar. Aguilar está, muy bien. Está Andía, ahí lo veo Andía. Muy bien. Bernal. Bernal también, muy bien. Está Bonifacio Candy. Muy bien. Bracho. Yalín, Bracho. No veo Bracho. Kaki Elvis. Elvis. Tampoco. Contreras. Contreras Mendoza. Muy bien. Cotrina Ivón. Muy bien. De Jesús Mayra. Muy bien. Donaire Pablo. Donaire. Ah, está delegado. Donaire, después de eso me comentas si es que te, si es que tu, si es que mi respuesta te convenció, ¿no? Espedia, Nadier. Presente, doctor. Bien. Presente. Está bien. Felipe, Eric. Felipe no está. Fuentes, Claudia. Muy bien. Gallardo, César. Presente, doctor. Muy bien. Contreras, Lucero. Contreras. Gallardo ya. Perdón. Gallardo. González Grande. Muy bien. Carranza, Carranza. ¿No está? Sí, muy bien. Ivana. Sí, está bien, Carlos. Ivana, Kikuko, Lucero también. Ivana, ¿no está Ivana? Matienzo. Matienzo, ya. Perdón. Oviedo. Oviedo, Mendoza. Bien. Peña, Diego. Peña. Muy bien. Rodríguez, Andrés. Rodríguez, no está. Romero. Colomba, muy bien. Rodríguez, Andrés, ya. Rosas, Angie. Presente, doctor. Bien. Salas, Liliana. Salas. Bien. Salinas, David. Bien.
Segura, Paola. Segura, ya, muy bien. Sotelo, Alexandra. Sotelo. Bien. Islachín, Jean Piedro. Uy, ¿qué pasó? Está bien. Zuleta Guzmán. Zuleta. Zúñiga. Zuleta no está. Ya, para terminar, Bracho llegó, Bracho Caballero. Muy bien. Y Kaki Elvis. Kaki Elvis, por favor, no está. La Divana, Ivana. Ya, la Divana. Felipe Domínguez, Felipe, entonces no está Felipe Domínguez y no está Kaki Laguna, a ver si se presenta más tarde. Se fue mi pantalla. ¿Algún comentario, Pablo, Donaire? Pablo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Parece que se ha interrumpido esto. Sí, sí me escuchan. Ya, muy bien. Solamente que mi pantalla se puso negra. Lo voy a arreglar. Pablo Donaire, ¿puedes prender tu micro? Sí, doctor. ¿Qué te pareció? ¿Leíste mi comentario? Sí, sí. Sí, entendí ahora sí con la aclaración que me hizo, porque me estaba confundiendo en relación a la última PPT. Sí, también me ha servido porque yo hay una partecita, efectivamente, hay un paréntesis en la primera diapositiva, creo. Debía haber puesto ahí en la parte de arriba que era la consecuencia de esto, de una. Porque de un poco que lleva a la confusión, ¿no? Yo he estado también revisándolo y he estado viendo que un poco puede llevar a la confusión, ¿ya? Bueno, de todas maneras, está muy bien. Voy a arreglar esta pantalla, se me ha puesto negra, a ver qué es lo que ha pasado. Voy a volver nuevamente a compartir. A ver, ¿dónde está? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Algún inconveniente, algún comentario que hacer por favor, antes de empezar? Bien, vamos a pasar un poco rápido esta primera partecita para poder dedicarnos a la siguiente que es músculo cardíaco y actividad eléctrica del corazón. Vamos a hacer el electrocardiograma, cómo se lee un electrocardiograma, qué puntos debemos de ver en un electrocardiograma, cómo es un electrocardiograma normal. Estas son generalidades para ver por qué está constituido el aparato cardiovascular por el corazón y los grandes vasos, y los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, en general, arterias, venas y linfáticos. Miren, hay un paréntesis ahí, la longitud que puede tener todos nuestros vasos sanguíneos. 100.000 kilómetros. Para tener una idea, de Lima a Tumbes o a Tacna, más o menos es 1.100 a 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros. Y 100.000 kilómetros, miren qué distancia tenemos, ¿no? ¿Quién tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos? Los obesos. Cuanto más sobrepeso, más obesidad,
aumentan los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque tienen que irrigar todos los tejidos que van aumentando en cantidad, no solo en volumen, ¿no? Van aumentando. Entonces, por lo tanto, tiene que aumentar la longitud de los vasos sanguíneos. Por esa razón es el que el corazón tiene que esforzarse muchísimo más en los obesos y de paso, por supuesto, también generar hipertensión arterial. Por eso el obeso es propenso a hacer hipertensión arterial. ¿Qué función tiene esto? Llevar la sangre a todos los tejidos del organismo en forma adecuada y continua y en forma adecuada a sus demandas. ¿Qué significa en forma adecuada a sus demandas? Que si un músculo está en reposo, lleva suficiente cantidad solamente para ese momento. Pero si está en actividad intensa, está pues un full de actividad, necesita mayor cantidad de oxigenación y por lo tanto tiene que llevar mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo entonces, en relación a su demanda. El tejido cardíaco histológicamente es un tejido estriado, es un tejido estriado. Pero fisiológicamente se comporta como un tejido liso. ¿Qué sucede en el tejido estriado? El tejido estriado tiene control voluntario. Nosotros, nuestros músculos esqueléticos que son estriados, podemos contraerlos voluntariamente, relajarlos voluntariamente, etc. Pero el corazón no podemos hacer. ¿Quién va a paralizar el corazón? ¿Quién va a decir, me quiero morir y paralizo mi corazón? No, imposible. Entonces, ¿por qué? Porque se porta como si fuese un músculo liso que no tiene control de la voluntad. Ahí tenemos, esto es solamente para hacerles ver cómo tenemos dos circuitos grandes, que es la circulación general o circulación mayor y la circulación pulmonar o circulación menor. La circulación mayor que nace del ventrículo izquierdo, es bombeado la sangre hacia la aorta, de la aorta llega a todos los tejidos, de los tejidos se produce el intercambio capilar arterial avenoso, se va recogiendo la sangre y llega por las cavas, por la vena cava inferior y arriba por la vena cava superior. Llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí es lanzado hacia los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Entonces a eso llamamos circulación menor. Este corazón, para darle una miradita, recordar un poco, aquí tenemos la vena cava superior, aquí tenemos vena cava inferior, van a llegar ambos a la aurícula derecha, donde, ¿por qué es importante esto recordar? Porque aquí cerca de la desembocadura de la vena cava superior vamos a encontrar el nodo sinusal. Tenemos la aorta que nace del ventrículo izquierdo. Tenemos la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho, su rama izquierda, su rama derecha. Estas son las venas pulmonares que están llegando a la aurícula izquierda del pulmón izquierdo y aquí tenemos del pulmón derecho. Si hacemos un corte, vamos a ver, miren, ya tenemos las cavidades. Las cuatro cavidades, dos superiores, dos inferiores. La separación entre las cavidades, tenemos las válvulas auriculoventriculares, que en el lado derecho se llama tricúspide, que en el lado izquierdo se llama mitral. Luego también tenemos unas válvulas en cada arteria, en la aorta, la válvula aórtica, y en la pulmonar, la válvula pulmonar. Se denominan también válvulas sigmoideas. Sigmoideas. ¿Para qué sirven estas válvulas? Para impedir el regreso de la sangre, el retorno de la sangre. Pues debe ser lanzado cuando la presión, en este caso de la aorta, supera a la presión del ventrículo, se produce el cierre de esta válvula. Vamos a ver todo esto el jueves en la mecánica cardíaca, ¿no? De qué manera, cómo funciona esto en el ciclo cardíaco. ¿Qué otra cosa más aquí? Las aurículas, los ventrículos, el septum, que es el tejido intermedio entre ambas aurículas, septum auricular, y aquí tenemos el septum
perdón, septum auricular y este es el septum ventricular. Muy bien. La célula cardíaca es el corazón, es un órgano conformado por células estriadas, dice, ya hemos dicho. Las células musculares, auriculares y ventriculares son pequeños, son de pequeño tamaño, ojo. Estas células estriadas son de pequeño tamaño. Las células musculares, esqueléticas generalmente son de mayor tamaño. Dice, por ejemplo, miden entre 10 a 25 milímetros de ancho y unas 10, 50 a 100 milímetros de longitud, miren, ¿no? Se conectan entre sí a través de los discos intercalares que contienen los desmosomas y uniones estrechas. Ojo, aquí está formada por, aquí debe decir sarcómeros, con S. Aquí apareció con la C. Hacer las modificaciones. Entonces, los desmosomas se unen en el sitio esquelético de la célula, en una célula a otra, que son adyacentes, para impedir su separación durante la contracción. Es de la estructura de un sarcómero, de la musculatura estriada. Tenemos las bandas, ¿no? Las bandas, las zonas áreas, la zona Z, los filamentos de actina, de miocina. Esto, a ver si es que para el día jueves tengo un video, pero que es un poquito larga, casi 20 minutos, que es bastante. Si es que puedo acortarlos, lo podemos pasar el día jueves. Todo en relación a la estructura de los sarcómeros. Muy bien, ¿cómo está conformado la musculatura cardíaca? Tiene dos partes importantes. Uno, que es el pericardio. Caramba. Uno decíamos que es el pericardio y otro es el miocardio, ¿no? Tenemos, en este esquemita podemos ver una parte interna más muscular y otra parte externa fibrosa. Esta parte externa es el pericardio. Este pericardio tiene una capa externa y una capa interna. Este tiene doble capa, pericardio fibroso y el pericardio seroso. Entonces, este es el pericardio fibroso, la parte más externa, y este es el pericardio fibroso, la parte más interna. Y tejido conectivo entre ambos. Luego de eso hay un espacio virtual y empieza el miocardio, que con el epicardio, o sea, la parte más externa de este miocardio, luego el miocardio en sí, el músculo, y el endocardio, que es la parte interna del corazón. Al igual que en la pleura, este pequeño espacio que es virtual, hay una pequeña cantidad de líquido, pericárdico, que también le facilita el movimiento del corazón. Con la única diferencia de que este pericardio generalmente es mucho más compacta y menos elástica. Entonces, por lo tanto, el corazón no se distiende demasiado. No se distiende demasiado porque con el llenado de la sangre. Entonces, este pericardio mantiene ahí la tensión. Tenemos entonces el endocardio, que es la parte más interna. Hay también infartos
o sea, deja de circular la sangre en alguna zona del endocardio, del miocardio. Puede haber compromiso endocardial, compromiso solamente del miocardio. Y si es que es ambos, por supuesto, la lesión es mucho más seria en los casos de infarto del miocardio. Regresamos aquí un poquito. Miren este esquemita, aunque ya probablemente en histología, ¿cuál es la diferencia entre una fibra microscópica, entre una fibra estriada y una fibra lisa? La estriada, porque tiene líneas, unas estrías transversas, mira, unas estrías transversas. Por esa razón, a este tipo de músculo se denomina músculo estriado. En cambio, el músculo liso no tiene esas líneas transversales, ¿no? Es el mismo. Muy bien. Clases de tejido muscular cardíaco. Clases de tejido muscular cardíaco. Tenemos tres tipos de tejido muscular cardíaco básicos. Tejido muscular cardíaco autónomo o nodal. Tejido muscular cardíaco de conducción, que va a llevar el impulso, y el tejido muscular contracto, el que se va a contraer, ¿no? Entonces tenemos el tejido muscular autónomo o nodal, son dos, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Y vamos a ver dónde está. El tejido de conducción con los haces internodales, es decir, toda la fibra que va a conectar el nodo sinusal con el nodo auricular, el nodo auriculoventricular. O sea, estos haces internodales van a pasar por todo el tejido de la aurícula derecha y la aurícula izquierda y luego todavía llegar después al nodo auriculoventricular. ¿Qué otros haces tenemos? El haz de His, que son fibras que van a llevar por todo el lado derecho y por todo el lado izquierdo del corazón. Entonces, haz de His derecha, haz de His izquierda. Y finalmente terminan en las fibras finales que va a inervar cada músculo cardíaco, que son las fibras de Purkinje. Entonces, finalmente es el que va a inervar el músculo cardíaco, cada uno de esos músculos cardíacos. El tejido contráctil ya es el tejido muscular en sí, es el tejido estriado que se agrupa en grandes grupos que se llaman sincitios, sincicios, que se llaman sincicios. Caramba. Sincicio auricular y sincicio ventricular. Entonces forman el sincicio auricular y el sincicio ventricular. ¿Qué son sincicios? Son grandes grupos musculares que todas se contraen al mismo tiempo o se relajan al mismo tiempo. Por esa razón el corazón se contrae toda al mismo tiempo y lanza la sangre al mismo tiempo. Esos son entonces tejidos musculares, tres tipos de tejidos. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, ¿dónde están estos tejidos? El nodo sinusal se encuentra situado cerca. Está situado en la aurícula derecha, la desembocadura de la vena cava superior. Entonces tenemos, imaginémonos, la vena cava superior que está llegando a la aurícula derecha. Ahí, más o menos, en esa zona se encuentran todos estos tejidos, nodo sinusal. Nodo sinusal es el que va a iniciar la actividad eléctrica del corazón. Prácticamente es la batería, es el generador eléctrico del sistema eléctrico del corazón. Entonces, ahí se va a iniciar el estímulo eléctrico, el nodo sinusal. Por eso también le llaman como marcapaso del corazón. Entonces hay marcapasos mecánicos ya eléctricos que es cuando falla este nodo sinusal, le ponen ese de ahí y mejora la frecuencia cardíaca. Prácticamente en un paciente que cada vez la frecuencia va cayendo, si normalmente nuestra frecuencia es 70, 75, va cayendo a 65, 60, todavía está normal.
55, 50, 45, hasta se va a paralizar ese corazón. En esos pacientes sí necesitamos ponerle un marcapaso, ¿no? Otro es el nodo auriculoventricular, que está situado en el tabique interauricular, entre las dos aurículas, pero en la parte baja, en la parte inferior del tabique interauricular, que va a recibir los estímulos de ambas aurículas mediante. Y luego lo transmite hacia el haz de Gis. Los haces internodales son los haces que van a transmitir la información de las aurículas hasta este punto, que es el nodo auriculoventricular. Estas haces internodales. El haz de Gis ya es el que va a llevar la información tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo. Y van a terminar en pequeñas filamentos, se llaman las fibras de Purkinje, que en realidad no es un filamento como nosotros viéramos en un tejido nervioso, pero es un poquito más gelatinoso estos filamentos. Vamos a ver un esquema. Muy bien, ahí tenemos el nodo sinusal. Miren, aquí está la vena cava superior. Estas son las fibras de conducción internodales. Aquí está dibujado solamente en el lado derecho, pero debe dibujarse también en el lado izquierdo. Todo de este nodo pasar por el lado izquierdo y regresar hacia el nodo auriculoventricular. Entonces vean el puntero, pasa hacia el otro lado y de ahí despolariza y regresar hacia el nodo auriculoventricular. De ahí hay un pequeño espacio todavía juntos, que es el fascículo de Gis, y después de eso se divide el haz de Gis izquierdo y el haz de Gis derecho. Todo esto que van a terminar en las fibras de Purkinje. ¿Cómo son estas fibras de Purkinje? Miren, así. Es como una masa gelatinosa, pero todas estas que están conectadas y terminan en las células musculares. Este de aquí, en realidad, dice el lado derecho. Es como si no estuviésemos viendo en un espejo, no en posición anatómica, para lo cual lo he girado, que debiera ser así. Pero las letras no se pudo cambiar. Miren, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. El lado izquierdo. Entonces regreso nuevamente. ¿Quién fue su descubridor? Jean Evangelista Purkinje, en 1839, 1839, ya descubrió esta red de fibras subendocárdicas de tipo gelatinoso, ¿no? Miren cómo descubrió. En cambio, ya en 1880, un poquito más después, Walter Gaskell observó que el impulso cardíaco empezaba en el seno venoso del corazón y que esta región tenía una capacidad de generar el impulso eléctrico. Miren, el que ya determinó, descubrieron el nodo sinusal, que no lleva su nombre, por supuesto. Otro ya tenemos Wilhelm Gis Jr., que su padre también ha sido fisiólogo, médico, luego descubridor. El hijo también, muy buena generación. En 1893 encontró una banda de conducción entre las aurículas y los ventrículos. Mire, es el que determinó el haz de Gis. Purkinje ya había determinado que había una red fibrosa, una red nerviosa en el corazón. Ya el haz de Gis, este Gis ya descubrió cuál era la conexión de esa red fibrosa hacia el nodo auriculoventricular, que ya Walter Gaskell había determinado, generalmente la del nodo sinusal, porque decía que aquí hay un tejido que me emite su propio potencial de acción, su propia energía.
Muy bien, este es solamente para recalcar nuevamente que el nodo sinusal mide de 20 a de 20, 20 por 4 milímetros. Son pequeños con escasas miofibrillas, genera potenciales de acción cada segundo. Las células contráctiles adyacentes conducen el impulso a 0,5 metros por segundo. Miren, los impulsos son a esa velocidad, 0,5 metros por segundo. Vamos a ver que a medida que avanza esto va aumentando su velocidad. Entonces el nodo sinusal emite con esa velocidad. El nodo auriculoventricular es una pequeña masa de células de 2 a 3 milimicras de espesor en el tejido conectivo. En la región posterior inferior del septum interauricular, permite el pasaje de los impulsos hacia los ventrículos. Ahora, puede bloquearse ese pasaje. Por eso también hay una patología que se llama bloqueo auriculoventricular. No pasa adecuadamente el impulso eléctrico y hay fallas en el corazón. Este impulso se retrasa 0,1 segundo y la velocidad de conducción es de 0,05 metros por segundo. ¿Cuánto dijimos el anterior? Dijimos 0,5 metros por segundo. O sea, esta es un poquito más rápida que la del nodo auriculoventricular que se retrasa un poco más. 0,05 metros por segundo. Se retrasa. En cambio, en esta vamos a ver que es diferente. Las de His, sus ramas, derecha e izquierda. Las células son de mayor diámetro, 40-80 milímetros, terminan una. Miren la velocidad. La velocidad de conducción de estos es de 3 a 5 metros por segundo, mucho más rápidas. Entonces, mucho más rápidas. En las células musculares, ¿cuál es? 0,5 a 1 metro por segundo. O sea, la conducción de los, del sistema, la conducción nerviosa en los músculos es un poco más lenta que la velocidad de conducción de las de His en el corazón. Es muchísimo más rápido. Más rápido la información. ¿Escuchan bien? Ya, perfecto, ya, gracias. Ya, muy bien, les agradezco, ¿eh? Esto es solamente para determinar el diagrama de interpretación de inervación, ¿sí? Lo escucho un poco distorsionado. A ver, tal vez me estoy Mi equipo no es. acercando. Me estoy acercando tal vez demasiado. A ver, voy a alejarme un poco. ¿Cómo está el resto? ¿El resto me escucha bien? Sí, doctor, está bien. Ah, sí. Entonces, Gallardo, ve a ver tu equipo, porque también la voz de tu micro se escucha un poco no tan nítida. Muy bien. Ya, correcto. Empezamos nuevamente. Este es para determinar la inervación simpática y parasimpática. El corazón, por supuesto, tiene un estímulo autónomo por el nodo sinusal. Pero eso no significa que el sistema nervioso central no tenga que ver con este sistema autónomo del corazón. Sí, influye. Es como la jefatura de una nación tiene que ver con todos los estados, a pesar de que un estado puede ser independiente, puede generar sus propias leyes inclusive, pero va a haber otra jefatura por encima de ese estado que sí tiene acción sobre eso. Entonces, esa es la razón, eso sería como que el nodo sinusal va a tener también un control por el sistema nervioso central. ¿Y cómo los va a controlar? Mediante el sistema simpático y el parasimpático. ¿Qué hace el sistema
simpático y qué hace el sistema parasimpático. Dice la estimulación, el sistema parasimpático, la estimulación del corazón por los nervios parasimpáticos hacen que se libere un neurotransmisor que es la acetilcolina desde las terminaciones de los nervios vagos. ¿Qué hace la acetilcolina en el corazón? La acetilcolina en el corazón produce que el ritmo disminuya. El ritmo disminuye. Disminuye las descargas del nodo sinusal. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿No? Disminuye la excitabilidad de los nódulos. Disminuye la fuerza de contracción del corazón. Entonces, esto hace que disminuya. ¿Qué pasa si es que una persona tiene mayor estímulo vagal? Al tener mayor estímulo vagal, la presión cae, la frecuencia cardíaca disminuye, se bombea menos cantidad de sangre hacia el cerebro y hay lipotimia y se desmaya. Pérdida de conocimiento. Eso es lo que le pasa a un boxeador cuando lo noquean. ¿Qué pasa con el knockout? El knockout es cuando el paciente, el boxeador recibe una contusión, generalmente maximular con giro del cuello, con giro de la cabeza. No sé si han visto una pelea de box en la que prácticamente le da un golpe, gira la cabeza y cae. ¿Por qué? Porque en ese momento se estimula el sistema parasimpático, se estimula el parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, cae la presión arterial, la circulación cerebral cae y por lo tanto el boxeador está obnubilado y se cae, no puede resistir. ¿Qué hace el árbitro? Le hace el cuento, recuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Si es que en 10 recuentos no se recupera, ese boxeador no debe continuar. Pero si es que se recupera en ese tiempo, sí. Todavía la lesión ha sido rápida, breve y que todavía puede continuar. ¿Qué significa contar 1, 2, 3? Significa tiempo. Un minuto, dos minutos, perdón, minutos, que tengo falso. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, 9, 10 segundos. Ahorita me acordé. ¿Qué es lo que actualmente se propone con el lavado? Mínimo 20 segundos. ¿Cómo saben que están lavándose 20 segundos? Nadie les ha dicho, pero yo estaba pensando de esta manera, cómo los árbitros determinan el tiempo que deben contarlo. Si ustedes tienen un cronómetro y van contando, una, dos, tres, cuatro, eso están los segundos, van pasando. Si uno quiere lavarse la mano, cuenten despacio, una, dos, hasta 20, llegaron a los 20 segundos. Yo creo que es la manera más sencilla que ustedes pueden decirle algo a alguien, cuente, señora, lávese la señora, señora, 20 segundos. ¿Y cómo lo vas a ver? ¿Cómo sé, doctor? 20 segundos. Alguno le ha dicho, cante no sé cuánto, el Happy Birthday, dos veces. Me parece que no es lo adecuado. Cuenten solamente una hasta 20. Y tienen los 20 segundos. ¿No? Muy bien. Entonces, en ese caso, es el parasimpático, regresando, vemos que el parasimpático actúa y disminuye la frecuencia, disminuye el volumen de expulsión. Todo. Pues, ¿y cuál es el medicamento que semeja al parasimpático? ¿O cuál es la droga que semeja al parasimpático? Simpático mimético. ¿No? ¿Cuál es el parasimpático? La atropina. Perfecto. ¿Qué pasa si es que se le aplica atropina? Le bajamos la frecuencia cardíaca, ¿verdad? De la atropina. Entonces, eso es lo que en los laboratorios generalmente se utiliza.
O alguna droga parecida a la acetilcolina. Antes en la universidad trabajábamos cuando hacíamos laboratorio, trabajábamos con acetilcolina, nos conseguíamos, pero actualmente es bien difícil conseguir acetilcolina, no es de uso corriente, es de laboratorios de investigación, la acetilcolina. Bien, ¿qué más? ¿Qué más quieres? ¿Hasta qué hora es? Uy, no, pero no cargué mi hora. ¿Hasta qué hora es nuestra clase, por favor? Hasta las 11:05. 11:05, ya voy a anotarlo por acá para que no se me vaya la. Ya, perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien, seguimos, para que no nos gane el tiempo. Esto vamos a hacerlo más rápido para que no nos gane el tiempo. Ahí tenemos, ¿qué es lo que sucede? Y me pasé. Parasimpático. ¿Qué sucede si es que hacemos una estimulación simpática? ¿Qué significa estimulación simpática? Significa la liberación de adrenalina y noradrenalina en las terminaciones del nervio simpático. ¿Qué hace la adrenalina y la noradrenalina? Que es el simpático. Estimula, aumenta, dice, el ritmo de las descargas del nodo sinusal, aumenta. ¿Qué significa? Que aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la velocidad de conducción. Y aumenta el volumen de acción por los ventrículos. Entonces, el simpático es todo lo contrario al parasimpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de expulsión y lo hace más intenso, lo hace más hiperquinético las fibras musculares. Y el nodo sinusal, por supuesto, que actúa con mayor frecuencia. Entonces, esa es la acción simpática. El simpático en el organismo tiene una acción general. En cambio, el parasimpático en el organismo tiene una acción específica por determinados órganos o zonas. El parasimpático actúa en determinados órganos, determinadas acciones. En cambio, el simpático no, actúa en todo el organismo. ¿Qué sucede cuando hay un sismo? Inmediatamente entramos en un estado de alerta. ¿Y ese estado de alerta por qué está dado? Porque empieza a producirse adrenalina y noradrenalina en cantidad. ¿Qué hace esta adrenalina? Produce vasoconstricción, aumenta la presión arterial, aumenta el número de latidos, aumenta el volumen de expulsión de sangre por el corazón. El organismo se encuentra listo para hacer una acción rápida, intensa. Por esa razón es el que mucha gente es capaz de tirarse de la ventana o pasarse de un o tirar la puerta para poder salir, correr desesperados. ¿No? ¿Por qué? Porque es la acción simpática que está produciéndose. Que es todo lo contrario del parasimpático, que se desmaya. Hay gente que en estas circunstancias se desmaya. Entonces tiene una mala reacción ante el estrés. El estrés debe hacer que aumente todo esto, que aumente el estímulo simpático. No que aumente el estímulo parasimpático, que ese es mal, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esos dos efectos que vamos a tener. Aquí también, como aumenta la. Cuando se dice sim. Que el simpático es inotropa positivo y cronotropa positivo. O sea, es decir, que aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza de expulsión. En cambio, la atropina o la acetilcolina es inotropa negativo, cronotropa negativo, disminuye. ¿Qué más?
Esto, una bradicardia, no se ve mucho, esto debe ser más largo, estos espacios, miren, este es un electrocardiograma, tenemos los espacios y aquí se alarga, hace espacios bradicardios. Decíamos que en el corazón, en un electrocardiograma, cuando un electrocardiograma, vamos a decir, hay bradicardia y cuando hay taquicardia. Bradicardia cuando los espacios entre un complejo y otro complejo QRS se alarga. Aquí, por ejemplo, está iguales, iguales, y aquí se alargó. Luego disminuye y otra vez se iguala, se iguala. En este caso, en la estimulación simpática, cada vez es más corta. Aquí estaba todavía ancha, va disminuyendo, cada vez disminuye, disminuye, y bien cortita, 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 los complejos QRS, que aumenta la frecuencia. A ver, un poquito más vamos a acelerar. Ahora vamos a ir de lleno un poco a lo. Tenemos media hora, está bien, un poquito más de media hora, perfecto. A veces me gana el tiempo en estas cosas. Vamos a ver el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Aquí tenemos, recordar nuevamente, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His derecha, haz de His izquierda, aurícula derecha, los grandes vasos. Para tener una idea. ¿Qué es el electrocardiograma? Es el registro de la actividad eléctrica del corazón mediante el empleo de un electrodo que recoge la señal eléctrica de una determinada zona del corazón. Y un cardiógrafo recoge dicha información y lo imprime en un papel. Desde 1839, desde que ya habíamos visto en cuanto digamos, a Gies, habíamos visto al otro, los otros autores en esa época, sabían que efectivamente en el corazón había se producía una descarga eléctrica que era autónoma, pero no podían medirlo. ¿Cómo medir esa descarga eléctrica del corazón? No habían equipos todavía en esa época. Entonces fueron inventándose un año tras año, estudiando, y determinaron cómo pudiera determinarse la cantidad de estímulo eléctrico del corazón. Y fueron así. Poco a poco, con electrodos especiales, con baterías, con todo esto fueron determinándose hasta que finalmente tenemos lo que vemos ahora, toda la tecnología a nuestras manos en forma aparentemente ya sencilla. Pero en esa época fueron sumamente difíciles de manejarlos estos. Sabían, tenían ese concepto, mira, se adelantan. El pensamiento se adelanta, pero la tecnología todavía se retrasaba, ¿no? Bien, entonces tenemos que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Normalmente el electrocardiograma tiene el electrocardiograma clínico, eso se llama, ojo, electrocardiograma clínico, el que utilizamos en nuestros pacientes. Tiene 12 partes que se llaman 12 derivaciones. 6 derivaciones frontales de frente y 6 derivaciones horizontales. Es que el corazón es tridimensional. ¿Cómo lo estudiamos todo eso? ¿Cómo estudiamos la parte anterior, la parte posterior, la parte lateral interna, la lateral externa? ¿Cómo lo estudiamos? Entonces, se han ideado estas derivaciones para ir estudiando algunas de estas partes, ¿no? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? A ver, vea, controle. Ya, entonces, a ver, hay algunos que su equipo a veces puede estar un poquito, a ver, contrólenlo. Ya, gracias, gracias. Entonces les decía. Entonces, que utilizan estas derivaciones. Entonces, las derivaciones frontales
Son seis. De estas seis, tres son derivaciones que usan dos polos bipolares y tres que usan solamente un solo polo. Entonces, las derivaciones bipolares son D1, D2, D3. Las derivaciones unipolares de miembros ABR, ABL, ABF. ¿Qué significa? El miembro superior derecho, miembro superior izquierdo y en la pierna izquierda. Y las derivaciones precordiales, que son del B1 hasta la B6, V1, V6, ¿no? Entonces, de B1 a B6, que nos van a ver la parte horizontal. Aquí vamos a ver. Este es Eindhoven, que también en esa época trataba de ver, de determinar esta parte eléctrica, y tuvo la idea de poner electrodos doble, un electrodo en el brazo derecho, electrodo en el brazo, perdón, brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Y formó un triángulo que se llama triángulo de Eindhoven. Este triángulo, la parte superior es la derivación 1, la parte lateral derecha, derivación 2, y la parte lateral izquierda, derivación 3. Miren, entonces, estas son las tres derivaciones bipolares porque tienen dos polos. D1 van necesariamente dos polos. D2 necesariamente dos polos y D3 necesariamente dos polos. Triángulo de Eindhoven. Esto es un esquema para ver dónde se aplican los electrodos. Brazo derecho, el brazo izquierdo y pierna izquierda. Pero se ha agregado un otro electrodo en la pierna. Pierna derecha, pierna izquierda. No, pierna derecha, pierna izquierda. Bien, entonces, pero el de la pierna derecha es un electrodo como si fuese tierra, que no han visto en los equipos eléctricos, traen dos polos positivo y un alambre que debe ir para una descarga hacia tierra y no haya interferencias. Miren, ahí tenemos también en un paciente. Otra cosa, cuando se aplican los electrodos en un paciente, el paciente no debe tener en la ropa ningún elemento metálico. Entonces se les pide que se retire la correa, porque generalmente la correa en varones tiene una hebilla metálica, que se retire las pulseras, retire el reloj, etc. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para no interferir con la parte eléctrica. Para eso es el que se indica que debe retirarse. Muy bien. Actualmente ya se facilita cada vez más, la tecnología nos facilita, y para no equivocarnos de los colores de los electrodos, o sea que el electrodo de pierna izquierda no lo vamos a poner a la derecha, ni el electrodo de brazo izquierdo lo vamos a poner a la derecha. Entonces, para evitar eso, ya tenemos el rojo es un electrodo de miembro superior derecho. Rojo, miembro superior derecho. Amarillo, miembro superior izquierdo. Rojo, miembro superior derecho. Amarillo, miembro superior izquierdo. Negro, miembro inferior derecho. Y verde, miembro inferior izquierdo. ¿No? Miren, entonces aquí los básicos es rojo, amarillo y verde. El negro que es el lado derecho. Bastante sencillo, uno puede acordarse y cuando uno lo ve, cuando se haga la práctica, no sé cuándo, pero cuando se haga en la práctica, sí podemos ver, podemos hacer eso, tomamos el electrocardiógrafo y nos medimos entre nosotros. Generalmente se toma un voluntario entre sus compañeros y ahí se hace la medición del electrocardiograma.
Bien, aquí este es para ver cuál es la disposición de los electrodos en las derivaciones precordiales, de las derivaciones horizontales. La B1, electrodo B1, debe estar en el cuarto espacio intercostal, pero derecho, cerca al esternón, o en el lado derecho del esternón, pegado al esternón. Entonces, tenemos primer, segundo, tercero, cuarto espacio. ¿Cómo se determina? Si nosotros palpamos la clavícula, ahorita me estoy palpando mi clavícula, y luego por debajo de eso encuentro un espacio. Un espacio. Y por debajo, inmediatamente después de ese espacio, una costilla. ¿Qué costilla es esa? ¿La primera o la segunda costilla? La segunda, doctor, porque la primera costilla se encuentra debajo de la clavícula. Exactamente. Entonces, la primera costilla no podemos palparlo. Entonces, la segunda costilla sí. Eso nos sirve de referencia. Entonces, nos sirve de referencia y fácilmente uno palpa así, es aquí, ta, 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 va moviendo los dedos y llega. O salvo que es un obeso, pues, inmenso, ¿no? Pero las personas con peso normal fácilmente se determina. Entonces, ahí ponemos el electrodo. El segundo electrodo está en el otro lado, en el cuarto espacio intercostal izquierdo, pero pegadito también al esternón. Miren, frente a frente. Primero, B1, B2. De ahí nos salteamos al B4. El B4, en realidad debemos poner primero el B4. Dice, en el quinto espacio intercostal, izquierdo, siguiendo entre la línea media clavicular. Entonces, este es cuarto, quinto espacio. Línea media clavicular, tenemos aquí la clavícula, la mitad, y tenemos aquí. Ojo, ojo, no necesariamente coincide la punta de la tetilla. Generalmente la punta de la tetilla está ligeramente girado hacia afuera. Estás girado hacia afuera, no hacia adentro. En algunos libros antiguos uno puede encontrar que la línea media clavicular es igual que decir línea media mamilar. Antes decía línea media mamilar, pero ya no se usa esa línea media mamilar. Se usa como línea media clavicular. Entonces ahí tenemos el cuarto espacio. Entre el segundo y el cuarto, en el medio, ahí se pone el tercero. Miren, no tiene un sitio específico, no está determinado un sitio específico, entre B2 y B4. El B5 se pone en la misma línea, quinto espacio, pero en la línea axilar anterior. Tenemos la línea axilar media y un poquito. Ahora para eso la persona tiene que estar con el brazo ligeramente abierto. Entonces, donde nos facilita. Inclusive que tengamos que ver el sexto, que es en la línea media axilar. Sexto, entonces, a nivel sobre la línea axilar media, sobre la línea media axilar. Entonces, a ese nivel la vamos a poner. Y tendríamos así, mire, B6, y tendríamos que aplicarlos. De preferencia, cuando tenga que hacerse un buen estudio, a veces al paciente le dicen, si tiene mucho, le dice, por favor, rasúrese esa parte del pecho para poder hacerle un buen examen. Cuando se trata de un electro simple, no hay problema, pero cuando se trata de un electrocardiograma de esfuerzo, en la que se prenden estos igualitos, todos estos electrodos, pero y la persona tiene que correr en la faja corredora, ahí tiene que ir corriendo de un determinado tiempo en la que se va acelerando la faja, y con la transpiración puede desprenderse esto y nos hace una mala lectura. Entonces, a los pacientes que van a hacerse un electrocardiograma de esfuerzo, test de esfuerzo, le dicen, venga, señor, rasurado esa zona. ¿Para qué? Para que no se despegue con la transpiración.
porque ese ejercicio realmente los hace transpirar así, pero rapidísimos, porque lo hacen correr. ¿Para qué? Para ver si es que hay alguna alteración si es que vemos alguna alteración electrocardiográfica con el esfuerzo. ¿Qué sucede con el esfuerzo? El corazón necesita más oxígeno y por lo tanto tiene que llegarle más cantidad de sangre. Pero si las arterias están alteradas, hay una isquemia, no le llega suficiente cantidad de sangre, no llega suficiente cantidad de oxígeno y empieza a producir molestias, dolor, dolor precordial, en los casos más extremos, o alteración del electrocardiograma. Ahí se altera el electrocardiograma. En cambio, cuando está en condiciones normales de reposo, se le toma un electro, aparentemente normal. Pero si es que con el ejercicio puede aparecer la patología. Para eso sirve el electrocardiograma de esfuerzo. Si en ambos sale normal, perfecto, ese paciente está muy bien. Hay una buena circulación coronaria. Hay una buena circulación coronaria, ¿no? Muy bien, miren, esto también es un corte, decíamos transversal, porque es un corte transversal el que va a medir el electro precordiales. Los electros precordiales van a medir cómo está transversalmente el corazón, la parte anterior, la parte lateral y casi la parte posterior. Si es que tomáramos solamente las derivaciones frontales y hay una lesión, hay una isquemia, un infarto aquí en la parte posterior, no la vamos a captar. No la vamos a captar bien. Entonces, por lo tanto, en cambio, con estas derivaciones sí la podemos captar más. Entonces, para eso, para que sea un estudio lo más completo posible del corazón, es el que tenemos estas 12 derivaciones. Bueno, esto es solamente para ver ya más adelante, para ver los ejes del corazón. El corazón no está vertical completo, miren aquí la figura. Está ligeramente con la punta hacia el lado izquierdo. Ese es su eje. El eje normal, 60 grados. Pero podemos considerar normal hasta 90 grados. O podemos considerar normal hasta menos 30. Si es que esto gira un poquito más acá, o esto gira un poquito más arriba, no hay problema, está dentro de lo normal. Pero si giró todo a este lado, eje derecho, si giró hacia el lado, eje atrás, extremo, el eje izquierdo, extremo. Ya veremos un poquito más. Este es un electrocardiógrafo donde, bueno, las partes se está produciendo ya la señalización en el papel. ¿Qué velocidad funciona la mayoría de nuestros electrocardiógrafos que usamos? A esta de aquí, 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo es el que se utiliza esto. Puede haber más rápido, 12, puede ser más lenta. Pero esta es de aquí. Y a 1 centímetro por milivoltio. Y así, ya entre 25 a 50 Hz. Pero nuestra corriente aquí de nuestro medio es de 50 a 60 Hz. No sé si han visto ustedes en los aparatos, en la parte posterior, una plaquita, ahí viene esa cantidad. Nuestros equipos eléctricos generalmente difícil que funcionen con 25 Hz. Generalmente son con 50 a 60 Hz. Muy bien, otra cosa importante es esta de aquí. Cada cuadrito pequeño, primero empecemos, esta parte longitudinal nos mide en segundos, en tiempo, tiempo, tiempo en segundos. La parte vertical del lado izquierdo nos mide la longitud en milímetros. Y el lado derecho nos mide en el voltaje. Ay, echa la garganta, ¿no? Con esta garganta, si es que voy a un banco y empiezo a toser así, hago un escándalo y todo el mundo pasa, sale corriendo. Es tremendo. Bueno,
Así es, de veras que sí la he pasado. Fui al banco y había una señora que se le ocurrió toser ahí un poco en la ventanilla. Si hubieran visto la gente desesperado que se trataba de poner a los extremos. Es tremendo, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver. Entonces seguimos. Vean, este cuadradito pequeño. Gracias, gracias Lucero. Este cuadradito pequeño, miren, este cuadradito pequeño en tiempo es 0,0.04 de segundo. 0,04 de segundo. Ese cuadradito pequeño en longitud es 1 milímetro. En longitud, 1 milímetro. Y en voltaje, 0,1 milivoltio. Por si acaso, este es básico porque se les hace una pregunta por decirles cuánto es el tiempo de un complejo QRS. ¿O cuántos milímetros tiene el complejo QRS? ¿O cuántos son, qué voltaje tiene ese complejo QRS? Entonces, de acuerdo a todos estos cuadraditos que tiene, se va midiendo. Y también, si ese complejo está dentro de lo normal o es patológico. Entonces, si está dentro de lo normal, es una medida exacta, digamos, ¿eh? Y si está alargado, está anormal. Por ejemplo, se dice con este problema del virus, hay el tratamiento con cloroquina o con hidroxicloroquina, pero muchos indican que no debe usarse porque va a producir problemas cardiológicos. Pero por supuesto que lo usa y bueno, hay que usarlo en los casos extremos. ¿Qué sucede? ¿Qué hace esta cloroquina? Lo alarga el complejo QRS. El complejo QRS de lo que pudiera ser cuatro, tres cuadritos, los hace 5 o 6 cuadritos. Por decirles un número, pero más adelante vamos a decir las dimensiones. Entonces lo alarga y puede producir arritmia ventricular. Arritmia ventricular o puede producir una fibrilación ventricular, que es decir, es un paro cardíaco. Miren los problemas que puede dar también esa medicación. Bien, seguimos. No gane el tiempo. Este es el complejo QRS. Es el electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene tres ondas básicas. La onda P, que es la despolarización auricular. La onda QRS, que es la despolarización ventricular, y la onda T, que es la despolarización, que es la repolarización ventricular. Y la onda U, caramba, perdón, que la onda U, que puede estar presente o no, si está presente, está dentro de normal, si no está presente, tampoco, está dentro de normal. Que la onda U se presenta inmediatamente después de la onda T y antes de la onda P, antes de esto. Bien, entonces eso, seguimos aquí. En un electrocardiograma, no solo tenemos que ver cómo está la onda P, cómo está el complejo QRS, cómo está la onda T. También tenemos que ver los espacios, como les decía. Si este espacio es mucho, si este espacio es muy corto, y todo esto se va midiendo mediante dos medidas, que son los segmentos y los intervalos. Segmento e intervalo. El segmento es mucho más corto, se encuentra dentro de la misma onda, ojo, o puedes también estar entre una y otra onda, pero es el más corto. En cambio, el intervalo
es más larga. Puede comprender todo una onda o puede comprender más de una onda, dos ondas. Por ejemplo, miren, este intervalo QT, desde aquí hasta aquí, que es el final de la T, de la onda T. Es largo este intervalo. Comprende ya dos ondas. En cambio, este segmento, miren acá, segmento ST, comprende del final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Ese pequeño espacio es el segmento ST. Que para los cardiólogos es importante este segmento. Si este segmento está vertical, aquí se fue hacia arriba, uy, hay un problema cardíaco. Los infartos miocárdicos se traducen con eso. Por eso los cardiólogos van mirando cómo está este segmento. Otro, por ejemplo, aquí tenemos el segmento PR. Este segmento PR, desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Esa es la onda P. En algunos, no puede haber onda P, no hay onda P. Hay una alteración. Entonces, puede estar muy alargado. Generalmente, más que acortado, está muy alargado. Miren, entonces, ese segmento es importante. Ahora, los intervalos, puede ser que comprendan una sola onda, por ejemplo aquí, en la onda P, desde el inicio hasta el final de la onda. Inclusive su medida ya está aquí, de 0.12 hasta 0.2 de segundo. Miren, entonces el segmento es más corto y el intervalo más amplio. El intervalo puede comprender la misma onda, o una sola onda, o puede comprender dos ondas, como en este caso del intervalo Q. ¿Qué más? Hay una línea horizontal, que esta sería la línea isoeléctrica. Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Esa es otra cosa básica cuando se lee un electrocardiograma, en la que vemos si esta onda, por ejemplo, la onda aquí, está hacia arriba. Decimos que es una onda positiva. Es una onda positiva. La onda P, positiva. Complejo QRS, positivo. Pero vamos a ver en otros que todo está hacia abajo, que es negativo. Bien, a ver qué más tenemos aquí. Un electrocardiograma normal. Aquí vemos, D1, D2, D3. Todos son positivos, salvo que la D3 ya es isoeléctrica. Es también tiene una parte negativa un poquito más pronunciada. Está dentro de lo normal. Pero aquí en ABR, ABL, ABF, este es brazo derecho, izquierdo, pierna izquierda. Miren aquí el brazo derecho. Todo es negativo. La P negativo, complejo QRS negativo y la onda T negativo. Esto es lo normal. Si aquí encuentran complejo QRS positivo hacia arriba, tienen que decir dos cosas. Uy, primero ven ABR, uy, complejo QRS positivo, le dicen, ¿quién tomó este electrocardiograma? Yo profesor, o yo. Yo, doctor, te dice una técnica, una enfermera, o cual. ¿Lo tomó bien? Sí, doctor, lo tomé muy bien. ¿Podrías volverla a tomar? Si es que tienes la posibilidad, ¿podrías volverla a tomar? Porque, primeramente, puede ser falla de los electrodos y esto salió positivo por error. Recién en el segundo caso, que todo está normal, dice, es un problema serio del paciente. Miren, entonces, para decir que es un problema serio el paciente, tenemos que estar bien, que si ese examen es bueno, si es un examen tomado correctamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es como ahora que dicen, si
si un examen para el coronavirus sale negativo, pero tiene toda la sintomatología, tenemos que pensar que ese paciente está con esa enfermedad, que tiene el virus, porque puede salir negativo estando enfermo el paciente, ¿no? Entonces, por esa razón, no todo es absoluto en nosotros, siempre es relativo en medicina. Ya, el complejo ABL es isoeléctrico, positivo o negativo, pero con más tendencia a positividad. Y ABF, de pierna izquierda, es bastante positivo. Lo que sí les llama la atención y les tiene que llamar la atención es en las precordiales. Siempre la B1 va a ser negativo. La B2 sigue siendo negativo, con cierta positividad. La B3 se hace isoeléctrico, positivo o negativo. La B4 positivo, la B5 positivo, hasta la B6 positivo. Los tres últimos tienen que ser positivos. Si sale negativo, patología. Aquí la B3 tiene que ser isoeléctrica, o sea, entre positivo y negativo. Caramba, está. Y la B2 con tendencia a la positividad. Y la B1 negativo. Aquí todavía no está casi positivo, pero vamos a ver a otros. En la que es. Miren aquí B1. Bastante negativo. Ligeramente pues, negativo. La B2 menos negativo. La B3, aquí un poquito ya más positivo, pero con negativo. B5 positivo, la B6 positivo. Entonces, por ahora, para ustedes, un poco adecuarse a todo esto. No, ya más adelante, cuando hagan clínica, van a ver en qué consiste la parte patológica. Aquí tenemos otro electro para compararlos. Miren, ¿dónde está? B4, B1, negativo, miren. Y ABR, brazo derecho, negativo. ¿Por qué sale negativo ese brazo derecho? Piensen nada más, pónganse ustedes a pensar en su corazón. La punta, ¿a dónde está dirigiéndose? Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Entonces siempre trata el corazón lado izquierdo. Ese es su eje. Si ese eje se pone al lado derecho, a su brazo derecho, ese eje se va a hacer negativo. Por esa razón sale negativo. Miren. Aquí hay otras más. Aquí también tenemos B1, B2, negativo, negativo, isoeléctrico, positivo, positivo y positivo. Lo mismo allí. Este es de los ejes. Creo que me voy a saltear esto porque esto lo repetimos un poquito más. Creo que tenemos 5 minutitos. Secuencias de evaluación de un electrocardiograma. Yo no sé por qué no ha salido aquí esta cara. Bueno, esa se refería a este cuadrito de aquí. Secuencia de interpretación. ¿Cómo interpretamos un electrocardiograma? Primero vemos la técnica, con qué equipo ha sido realizado. Siempre un papelito del electro nos dicen qué tipo de equipo ha sido utilizado, qué tipo de frecuencia, todo esa es la parte técnica, que ya lo trae el equipo calibrado. Luego vemos el ritmo, si es ritmo sinusal o no es ritmo sinusal. Vemos la frecuencia, cuántas veces está latiendo el corazón. El eje, si está a la derecha, a la izquierda, hacia atrás. Luego los intervalos, los segmentos. ¿Cuánto mide la onda P? ¿Cuánto mide el complejo QRS? ¿Cuánto mide la onda T? Entonces, todo eso se evalúa. Y aquí en estos cuadritos están todo eso. Empezando primero por el ritmo.
¿Por qué decimos, cuando decimos que es un ritmo normal, que es el ritmo sinusal? Ritmo sinusal cuando tenemos presencia de complejo, presencia de onda P. En todo ritmo sinusal tiene que haber onda P. Miren acá. Esta de ahí es onda P. Onda P. Si tiene onda P, dicen ritmo sinusal. Ya está. Se salió ese problema. Luego tenemos la frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia tiene ese electrocardiograma? Sin ver al paciente, si nosotros tenemos al paciente, le contamos cuántas veces está la tiene de pulso o late el corazón, tenemos su frecuencia. Pero estamos viendo solamente el electro y tenemos que saber cuánto de frecuencia tiene. Uno es contar los cuadritos. Cuenta tres maneras de hacer cálculo. Tres métodos. Uno, dos y aquí tres. El método uno es contar cuadritos. Cuenta el número de milímetros que existe entre R y R. Y se divide 1500, entre 1500. En 1500 entre el número de milímetros. ¿Ya? Entonces ahí vemos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuántos cuadritos hay aquí? Dos. Cuadritos grandes, una, dos, tres, cuatro, casi cinco cuadritos. Cinco cuadritos. Entonces se divide 1500 entre el número de milímetros. Cinco cuadritos, 5 por 5, 25. Dividan 1500 entre 25 y esa es la frecuencia. Otro es la cuenta regresiva. Toman de la R, tiene que coincidir con la línea más gruesa y de ahí cuántos cuadritos vamos bajándolos, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60. ¿Cuánto salía 1500 entre 25? ¿No es cierto? Ajá, muy bien. Entonces tenemos, esta es una manera, la otra es cuenta regresiva. Entonces vamos a contando los cuadros grandes. Los cuadros grandes vamos contando 300, 150, 100, 75, 60, etc. Y tenemos 60. Y la tercera es el cálculo de 3 segundos. Esto se usa cuando no se puede contar, es muy rápido, muy cortito, las taquicardias. Cálculo de 3 segundos. Si el papel corre a 25 milímetros, serían 3 segundos, sería 75. Contar el número de QRS en 75 milímetros y multiplicarlo por 20. O sea, toman ustedes 75 milímetros. Y lo multiplican por 20. Entonces aquí se toma y eso es el, ese es la cantidad, es la frecuencia. Entonces este último, que es un poco más fastidioso, se usa para las taquicardias, que no se puede usar este método ni el otro, porque es difícil de contarlos. O para las arritmias, que uno está más ancho y el otro está más cortita. ¿Cómo lo mides aquí? ¿Cómo determinas? Si uno está más ancho y otro está más corta. Y cada vez así, otro ancho, otro corto, otro ancho, otro corto. Entonces, para esos casos de arritmia, se utiliza este cálculo. Ese es el ritmo. Uy, me gané el tiempo. Un 6, 3, un minuto. Ese es el ritmo. La frecuencia ya hemos visto. El eje. Entonces, el eje, miren, puede haber eje. No sé si aquí está mejor. Los ejes. El eje está determinado por... cuando se hace un estudio de ejes, solamente se dice si está a la derecha, si está a la izquierda, no se determina el número, puede determinarse mediante cálculos, pero basta decir, es un eje. Si está a la izquierda, es un eje. Si está entre
90 y menos 30 se dice es un eje normal. Entonces esto también. Voy a ver si más tarde, después de las clases, la tarde, voy a mandarles una separata puramente de todo electrocardiograma para que lo puedan ir repasando ustedes y ver esto aquí y ustedes pueden ir repasando, ¿sí? Luego los intervalos que ya hemos visto, se va contando cuánto de intervalo, cuál es el intervalo, en estos casos, por ejemplo, contar los intervalos. Luego también vamos a ver los segmentos, y qué más tenemos, segmentos, cuánto mide la onda P, miren aquí, cuánto mide esta onda P, cuánto mide el complejo QRS, y cuánto mide la onda T. Este es para ver cuánto mide el complejo QRS, de dónde se mide, denle una mirada más específico, y la onda T. Entonces, todo ese es el examen que hay que hacer, y la interpretación, por lo menos en la parte fisiológica, ¿no? Esta es la determinación de los ejes, miren, este es el eje normal. ¿Cuándo determinamos que un eje está normal? Entonces, se miran dos derivaciones. Para ver si un eje, hay que ver dos derivaciones. Esa no está arriba, porque esa recién estaba aquí. Se mira la derivación 1 y la derivación ABF. Entonces, derivación 1 y derivación ABF. Si ambos son positivos, es un eje normal. Si ABF es negativo, no es normal. Si este D1 es negativo, tampoco está normal. Entonces, para que sea normal, es que en la derivación 1, el complejo QRS tiene que ser positivo, y en la derivación ABR tiene que ser positivo. Tiene su vacío, ¿no? Muy bien. Y finalmente, todo eso en relación al eje. Y esto también, el eje, miren, hacia la derecha y el eje hacia la izquierda, ¿no? Entonces, el día jueves vamos a hacer un poco de repaso de toitito esto y algunas patologías. Si no, me gana el tiempo y debo terminar aquí porque debo empezar con el otro grupo, ¿no? Muy bien, ¿alguna cosita breve? ¿Cómo? ¿No lo leí? Muy bien. Ya. Vamos a ver si el jueves vamos a tener más tiempo. El jueves, la clase del jueves es un poquito más cortita y nos vamos a utilizar por eso. Ya, muy bien. Entonces yo quiero, por favor, que para el jueves vean, me hagan alguna pregunta, vean qué cosa es un poco para dialogar. ¿Ya? Muy bien. Les agradezco bastante. Voy a cerrar. Muy bien. Hasta luego. Voy a dejar de grabar. Muy bien. Hasta luego.